Un saludo a todos nuestros seguidores. Hoy os traemos un cuento que sigue en relación con los ángeles. Hemos hecho ya algunos episodios relacionados sobre todo con el profeta Elías y su transformación en el arcángel San Dalfón. Traemos hoy la consecución. Ya dijimos anteriormente que Elías representaba de los dos ángeles que había sobre el arca de la alianza, el ángel femenino. Traemos hoy, continuando nuestra serie, el ángel masculino. El ángel masculino tiene que ver con Enoch, que se va a transformar en uno de los arcángeles más potentes, el más potente de todos, que recibe el nombre de Metatrón. Metatrón, en hebreo, suma, si hacéis la gematría, 314, igual que uno de los nombres sagrados, el más pequeño, el que se encuentra normalmente en las mesusas de la casa. Por eso este arcángel se le considera que cuida las casas de todos los judíos. Recibe, entre otros de sus nombres, el cuidador de las casas, de la puerta de la casa de las mesusas. Para entender el capítulo de hoy, hace falta remontarse a la creación, en el momento en el que Hashem consulta con sus ángeles la creación del hombre. La mayoría de los ángeles estaban de acuerdo, pero uno de ellos se oponía, y sabemos que ese que se oponía se va a convertir en el gran tentador del hombre, Samael. Será, tomando la forma de la serpiente, el que tiente a Adán y le haga caer. Samael se oponía a crear un ser tan bajo porque él se consideraba tan alto, tan sumamente espiritual, tan alejado de la materia, que no se veía capaz de servir a un ser como el hombre, que estaba mucho más abajo que él. Pero Hashem le dijo que todos los ángeles debían de servir y postrarse ante el hombre, pero no ante cualquier hombre, sino ante un hombre que hubiese sido capaz de superar las pruebas de la materia, es decir, las tentaciones de la materia. Desde entonces, Samael se encargará de tentar al ser humano, y al primero al que tienta es a Adán. Y Adán cae en lo más bajo de la tentación, y todos sabemos cuál es la descendencia y la consecución de sus actos. Unas generaciones más tarde llega Enoch. Enoch, según se cuentan, hay numerosas versiones sobre este hecho. Si leéis en el Génesis 3, en Bereshit, cuando se comentan las generaciones que van desde Adán hasta Noah, hasta Noé, pasan 10 generaciones y va nombrando todas y cada una de ellas. Nombra a Set, que tenía tantos años y muere después de dejar un hijo a cierta edad, y así sucesivamente va nombrando a todas. Cuando llega Enoch, con Enoch es con la única generación que no pronuncia que Enoch muriese. Esto ha generado que la literatura empiece a divagar sobre las numerosas posibilidades que tenía ese ser que se conoce como Enoch. A Enoch, dentro de la literatura cabalística, se le conoce como el zapatero, otro de los títulos que recibe. ¿Por qué el zapatero? Pues porque dicen que remendó el daño que había creado Adán. Enoch va a ser la primera persona que reciba la iluminación y va, por tanto, a conseguir el puesto más alto dentro de todos los ángeles, más alto incluso que todos los ángeles que estaban anteriormente creados, ya que ninguno de esos ángeles había sido tentado por la materia, a diferencia de Enoch, que fue el primer ser que se había encarnado y al mismo tiempo llegado a la máxima iluminación. Samael, como sabemos, se opuso, la serpiente se opuso y fue expulsado, según cuenta la tradición, del cielo, dejando un puesto vacío. Como Samael fue el que se opuso al hombre, ese puesto vacío fue completado o ocupado por
el ser que hoy es el protagonista de nuestro cuento, Enoch, que se convertirá, como ya hemos dicho, en el arcángel Metatrón. Os dejo ahora ya con el cuento. La coronación y metamorfosis de Enoch. Se dice que Enoch caminó con Hashem y que no destacó más porque Hashem se lo llevó. Aparece en Bereshit 5, versículo 24. Enoch, al igual que Noaj, fue un hombre justo de su generación, siendo el primero entre los hombres que escribió las señales del cielo. Dios vio los caminos de los justos. Enoch instó al ángel Anafiel para llevar a Enoch al cielo. Un instante después, Enoch se encontró en un carro de fuego tirado por caballos de fuego, ascendiendo hacia lo más alto. Tan pronto como el vehículo llegó al cielo, los ángeles captaron el olor a ser humano vivo y estaban listos para echarlo fuera, ya que a ningún ser vivo se le permite estar allí. Pero entonces Hashem detuvo a los ángeles diciendo: «He tomado un elegido, uno entre los habitantes de la tierra, y lo he traído aquí para gobernar en mi nombre». Entonces Hashem levantó a Enoch en las alas de los vientos y lo llevó a los palacios de los cielos. Allí abrió las 10 puertas del entendimiento para él. Para esto, Hashem añadió sabiduría, entendimiento y conocimiento, hasta que Enoch fue más sabio que todos los hijos del cielo. Entonces, el Creador puso su mano sobre Enoch y lo bendijo, y en ese momento comenzó la metamorfosis de Enoch. Su carne y tendones se transformaron inmediatamente en llamas ardientes. Sus huesos eran carbones vivos. La piel de los párpados, el resplandor de un relámpago. Sus ojos eran antorchas y el pelo fuego y llamas. A su derecha había columnas de humo y a su izquierda una antorcha encendida. Todo a su alrededor rugía en viento, tormenta y tempestad, con el sonido de un trueno fuerte delante y detrás de él. 72 alas comenzaron a crecer en él, 36 en cada lado, con una envergadura tan ancha como el mismísimo mundo. También le dio Hashem 365 ojos, cada uno con un sol en su interior. Ninguna luminaria en el universo era más brillante que Enoch. También Hashem dio a Enoch un nuevo nombre, Metatrón, e hizo un trono para él similar al trono de la gloria. Después hizo un manto majestuoso para Metatrón, en el que se establecieron todo tipo de luces, y lo vistió con él. Extendió una cortina de esplendor sobre él, similar a la cortina del trono de la gloria. Colocó el trono a la puerta de la séptima sala del cielo,
y allí lo sentó. A continuación, un heraldo fue por los cielos diciendo: «Este es mi siervo, Metatrón. Le he hecho un príncipe y un gobernante para todos los príncipes de mi reino y sobre todos los hijos del cielo en nombre de su rey. Cada ordenanza que pronuncie en mi nombre se debe observar y cumplir». Por otra parte, le he dado potestad sobre los tesoros de los palacios de los cielos. A continuación, le reveló todos los misterios de la Torá, incluyendo los mismísimos secretos de la creación. No hubo nada por encima o por debajo que estuviese escondido de él. Tras esto, Dios hizo una ropa de gloria y vistió al arcángel con ella, añadiendo también una corona real, cuyo esplendor llenó los siete cielos y llegaba a los cuatro rincones del mundo. Dios escribió unas letras con su dedo en la corona, las letras por las que creó el cielo y la tierra y todas las reglas de la creación. De ellas salieron rayos de llamas, y antes de que Hashem presentara a todos los habitantes del cielo como el pequeño rostro, como está dicho, mi nombre está en él, todos los príncipes del reino celestial temblaban. Fue entonces cuando puso la corona sobre la cabeza del arcángel. Incluso Samael, el príncipe de los acusadores, tembló ante él, al igual que el ángel de fuego y granizo, el ángel de los vientos, los relámpagos y los truenos, el ángel del día y el ángel de la noche, y el ángel del sol y el ángel de la luna. Todos temblaron y se asustaron cuando vieron al arcángel Metatrón, el príncipe del rostro. Después Metatrón se sentó en su gran trono, en la puerta séptima de la sala, y presidió la corte celestial, con los príncipes de los reinos de pie, a su derecha y a su izquierda, y allí se desempeñó como el escriba celestial, anotando todo y juzgando a los hijos del cielo por la autoridad de HaKadosh Baruj Hu. Aquí termina este trocito de la historia de la metamorfosis de Noj. Ya sabéis que podéis visitarnos en la página web www.puebloraro.com. También podéis buscarnos con el mismo nombre en YouTube. Y os agradecemos si nos escucháis, si os gustan los relatos, que vayáis al canal de YouTube y os suscribáis al canal. Muchas gracias y hasta una próxima edición. Este episodio termina aquí y vamos a poner el libro otra vez en su posición correcta para esperaros en la próxima vez que queráis venir a visitarnos y a disfrutar con nosotros de otro cuento de esta serie de Los Ángeles. Si habéis llegado hasta aquí, os agradecemos muchísimo si os suscribís al canal. Ya sabéis que podéis hacerlo dándole abajo, en la parte de abajo, a... También podéis hacerlo aquí en la parte superior de arriba, donde pone suscribirse al canal. Y si queréis ver otro cuento, simplemente tenéis que pulsar en esta zona de aquí inferior, donde dice siguiente episodio. Os damos las gracias por vuestra atención y esperamos recibir comentarios vuestros y pulgares arriba. Hasta la próxima semana. Gracias.